estás? Hola. ¡Claro! Voy para allá a toda mecha. ¿Está Lera contigo? Vale. Nos vemos allí, tío. Vaya con papá. Hola, papá. Sí, lo he visto bien. ¿No podías llamarme ya? Mejoraré, te lo prometo. Te prometo que lo haré. Tú mismo lo verás. Es una sorpresa. Vale, vamos hablando. Qué pesado está. Señor, no puede aparcar ahí. ¿Eres nuevo? Vigílame el coche. Hola, Iga. Iga, ponme la lista. Tengo prisa, chicas. ¿Qué tal, Sakalovsky? Bien. Que disfrutes. Sitio está todo lleno. Lo he intentado, pero tú, nada. ¡Ven aquí! ¡Hilera! Jóvenes. Ven, tengo que hablarte de ella. Vale, de acuerdo. Hola, ¿quieren algo? Queremos una mesa. Lo siento, está todo lleno. Coge esto. Vale. Vamos. ¿Qué decías? Quería hablarte de mi hermana. Hola, ¿qué tal? ¿Conoces a todos aquí? Más o menos. Chicas, ¿nos disculpáis? Perdón. Dos. Tío, nos conocemos desde el colegio. Ajá. Así que no te lo tomes a mal. Lera es muy guapa, ¿eh? A eso me refería. No le hagas daño. No lo haré. Lo prometo. Confío en ti. ¿Interrumpo algo? Pues claro que interrumpes. Por ti. ¡Hurra! ¿Qué coño es eso? ¿Está la policía? ¿Vas a meter todo eso? Sí. Empiezas con las pastillas y acabas con la coca. No somos familia. No puedes darme lecciones. Bueno, eso tiene arreglo. ¿Estamos aquí por eso? ¿Es un momento histórico? Algo así. Así que, querida Lera, propongo que legalicemos lo que estamos haciendo ilegalmente. Ya. ¿Me estás proponiendo matrimonio? Más o menos. Mi padre siempre me está diciendo, tienes que sentar la cabeza y casarte. ¿Qué pasa si no le gusto a tu padre? ¿Tu padre tiene mucho dinero? Sí, tiene negocios. ¿Entonces al mío le gustarás? Sí. ¡El dinero! ¡Atrae al dinero! ¡Un abrazo, chicos! ¿Estás? Vale. Igar. ¿Eh? ¡Acepto! Pues espera. Toma. ¿Por
No sabía tu tamaño. Así eliges. Igar. Por eso te quiero. Vale. Levantad los culos e id a procrear, oligarcas. Igar, el cuerpo me está pidiendo un buen viaje. ¿Qué te parece? Ya veremos. Contento de que estés con mi hermana. Estoy muy, 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 muy arriba. ¿Estás seguro de que estás así por nosotros? Sí. No puedes conducir, anda, ven. Igar, estate tranquilo. Estoy perfectamente. Los pilotos fascistas lo tomaban mucho. Mira ese. ¡Que te dé! ¡Tú! ¡Quieto ahí! Oye. Vale. Vamos, deprisa. Vámonos de aquí. Te quiero, Igar. ¿Qué? ¡Que te quiero! ¿Qué? ¡Que te quiero! Yo también. Vaya idiota.
baja la ventanilla. Qué gracioso. Ve por allí. Tranquilo, no me pegues en la cara. ¿Qué ha pasado? Ya vale, ya vale. No hagas el imbécil. Igar, lleva drogas. Yo me encargo. ¡Parad! ¡Parad! ¡Anda! Están aquí tus amigos. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿No has visto las luces? Llevaba una de esas en mi coche cuando iba al instituto. Sí, son unas luces muy bonitas. ¿Alguna pregunta más? Sí, tengo una. ¿Por qué está mi amigo tirado como si fuera una estrella de mar? ¿Qué estás diciendo? Vale, da igual. ¿Por qué lo paráis? Seca, enséñaselo. Ha sido por mi cara. Es que se encuentra mal. Íbamos al hospital. Tiene estreñimiento y el pobre va a estallar. ¿Ibais a un narcólogo? Íbamos al pedólogo. Vale, chicos. Estoy listo para soportar un castigo financiero. Cuidado. Tranquilo. Dinero, Dios, es solo dinero. Estás apretando mucho. ¿Me estás sobornando? A partir de cierta cantidad, más que un soborno, es un milagro. Cuidado con los milagros. Mira cuánto hay aquí. Dáselo a tu puta. No tenías que haberlo dicho. ¿O qué? ¿O qué? Te detengo a ti también. Él no ha consumido drogas, solo ha bebido. Dejad que se vaya. Dejad que se vaya. ¿Qué drogas has tomado? Ven aquí, enséñamelo. Voy, aquí estás. Son cosas para volar. ¡Coño! ¿Qué estáis haciendo? ¡Parad! Te van a caer 8 años, imbécil. Te lo vas a pasar muy bien. Las cifras son indiscutibles. Quería ver cómo iban los resultados en 3 meses. Se supone que sois profesionales. Y eso significa que sabéis cómo conseguir buenos resultados. Si por algún motivo no podéis conseguirlo, entonces estaba equivocado con vosotros. Y por eso tendré que encontrar otros especialistas. Hay muchos esperando detrás de la puerta, ansiosos por tener dinero y un trabajo. Buenos días. Lo siento, le pedí que esperase fuera. Eso es todo. Estáis despedidos. Tráeme agua. La tiene ahí mismo. Quiero más. Olvídalo del agua. Levanta. ¿Qué pasa, papá? Levanta. Papá, ¿no sabes cómo...? No sé. ¿No? ¿Qué es lo que no sé? ¿Que pegaste a un policía? ¿Y que había drogas? ¿O que he tenido que volver a pagar tu fianza? ¿Cuántas veces al año voy a tener que hacerlo? Papá, las drogas no eran mías, eran de un amigo. También eres responsable de tus amigos. Como lo eres de tu vida, es tu elección. ¿Para qué vives? ¿Qué quieres? Lo que todo el mundo. Tú lo has tenido todo desde siempre. Coches, ropa, viajes. La gente lucha mucho por eso. Y no siempre lo consigue. Y tú lo has tenido todo. ¿Ahora qué? ¿Ahora? Pues casarme. ¿No querías que me casara? Con Lera. Ayer le pedí matrimonio. Fuimos a celebrarlo. ¿Quién es Lera? Su padre tiene empresas de muebles y zapatos. ¿Te gustará? Estás loco. No quiero que busques una novia de la lista Forbes. Necesito que te ahorres un nombre. Y no que te cases para que te deje en paz. Tu cartera. Pero, papá. Dame tu cartera. Vale, vale.
Toma. Se acabó. Vas a vivir con esto. El resto tendrás que ganártelo. Venga ya. Si sobrevives un año, ya hablaremos. ¿Dónde se gana dinero? Ya te lo diré. Hemos acabado. Que pase por aquí. Excuse me. ¿Qué carro tengo? ¿En serio? ¿Qué carro? ¿Y bien? No he encontrado la pistola. Puede que se metiera por alguna alcantarilla. Pesa bastante. ¿Has informado? ¿Tú qué crees? Ya me lo imagino diciendo, ¿os pongo a patrullar? Teniente coronel. Buenos días, teniente coronel. ¿Ya no trabajáis? ¿Os pongo a patrullar? No, coronel. ¿Dónde está Radiónova? La capitana Radiónova vendrá enseguida. ¿No habla? Es como un pez. No le funciona nada. No sabéis lidiar con los problemas. Empezará a hablar en cualquier momento. ¿Qué le pasa a tu labio? Fue el saludo de un yonki, teniente coronel. Anoche detuvimos a un capullo. ¿Le preocupa algo, teniente coronel? Ya veremos. Ya veremos. Adelante. ¿Hola? ¿Te han dado tu identificación? Sí. ¿Quién creéis que es este? Coronel, es solo un maldito desgraciado. Y un yonki. Es una broma. ¿Eh? Sí, bromeamos aquí, acostúmbrate. Os presento a nuestro nuevo compañero. Ponedlo al día de todo. Desde luego. Sí, teniente coronel, lo haremos. ¿A qué? ¿No os lo podéis creer? Radiónova, qué bien que estás por aquí. Hola, mi teniente coronel. Tenemos a uno nuevo en nuestro departamento. ¿Uno nuevo? Estabais cortos de personal, ¿no? Pues ya no. Te quejaste a los superiores y te han escuchado. No me quejé, solo lo pedí. He hecho lo que he podido. Permiso para irme. Espera. Abreviando. El nuevo es un cero absoluto. Me la juego a que se sacó la carrera pagando. ¿Has oído hablar de Vladimir Sakalovsky? Pues el chaval es su hijo. ¿El hijo de Sakalovsky va a trabajar en mi departamento? Para su padre. Es un dolor de huevos. Así que o trabaja aquí un año o lo desheredará de todo. ¿Y qué hago yo si ni siquiera su padre puede con él? Trátalo como un detective normal. Si la lía, dímelo a mí y lo mandaré con su padre. Vika, no me culpes a mí. Me llamaron. Fue una orden.
No te puedes imaginar quién me llamó. Ve a conocerlo. Gracias. ¿Qué pasa aquí? Se ha tirado toda la noche de fiesta. No ha dormido y está mareado. ¿Cómo estás? Bien. Se ha caído y se ha hecho daño. La verdad. Nada, es solo que he tocado fondo en cuestión de un día. ¿Te ha pegado alguien? No, no, nadie. No me ha pegado nadie. Lo que hacemos por un arma. ¿De qué está hablando? Luego te lo explico. Se le cayó la pistola en una alcantarilla. ¡Fuiste tú, desgraciado! ¡Para, tranquilo! ¡Para! Quiero una explicación ya. Anoche detuvimos a este idiota. Por favor, sin insultar. Ahora estoy de servicio. Mirad esto. Estaba borracho y drogado. Fueron dos botellas de tequila como máximo. Resumiendo, nos atacó cuando estábamos de servicio y lo encerramos. Y ahora está aquí como uno del equipo. Luego hablaremos. ¿Ahora nos presentamos? Claro. Igor Sakalovsky. Viendo tu coche y tu apellido, ¿es familiar tuyo? Su hijo. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Pero qué coño está pasando? Teniente Danila Korolev. ¿En serio, Vic? ¿Nos estás diciendo que vamos a trabajar con este idiota? Teniente Yevgeny Averyanov. Diría que encantado, pero le prometí a mi padre no mentir. Buena promesa. Y yo soy Radionova, capitana Radionova. Ovika, aquí no nos andamos con formalidades. Genial. Bueno, este es un sitio encantador. ¿Dónde está mi mesa? En la celda. Está reservada para toda tu maldita familia. ¿Me darán una pistola? Un desconocido te va a machacar con una a los riñones. Dania. He dicho desconocido. Vamos un momento fuera. No aguantarás aquí ni una semana. Cuando en un mes te salve de la bala de un delincuente, ¿te arrepentirás de tus palabras? No me arrepentiré. Joder, sois animales. Sakalovsky trabajará aquí. Está decidido. ¿Y si deciden convertirlo en nuestro jefe? A la primera cagada se va fuera. Me encargaré de que la cague. ¿Qué pasa con tu pistola? El idiota la tiró a una alcantarilla. Me pegó en la mano y... ¿La perdiste? Sí, pero todavía tengo esperanzas de encontrarla. Ya sabes que tienes que... Sí, lo sé. Redactar un informe. Vic, quizás se ha atascado. Todavía me queda alguna posibilidad. Pero si redacto el informe... Bueno, tienes hasta esta noche. Vale. No puedo darte más tiempo. Gracias. Gracias. Dania, estamos de servicio. ¿Qué necesita? Me han robado y su jefe, Priyanikov, me ha dicho que... Entré en la sala. ¿Recuerda cómo era? Lo único que recuerdo es que me empujó por la espalda y me caí. Cogió mi bolso y salió corriendo. Solo lo vi por la espalda. Era un bolso blanco con unos broches de metal. ¿Y qué había dentro? Dinero. Todo mi sueldo, 30.000. Y también maquillaje, pero eso da igual, ¿no? No, no da igual. ¿Sabe que las posibilidades de encontrar al culpable son mínimas? Sí, no lo vio y no hay testigos. Sí, lo entiendo. Pero no sé qué hacer ahora. Necesito el dinero y el bolso también. No debería haber venido. No lo encontrarán. Lo siento. Lo entiendo. Espere. Rellene una denuncia. Después irá a la escena del crimen con nuestro detective. Dania, tú ocúpate de lo tuyo. Checa, tú irás con el nuevo. Y ponlo al día con todo. Sakalovsky, harás todo lo que Checa te diga.
¿Y si es un pervertido? No he venido aquí para eso. Apúntelo todo detalladamente. Siempre cruzo en línea recta por el patio. Nuestro barrio es bastante tranquilo y nunca voy preocupada. Y ese hombre estaba ahí, parado. Parecía que estaba esperando a alguien. Estaba ahí, de pie, cuando pasé por delante y... Disculpe, ¿no le interesa? No, pero el bolso ya no está aquí. Creía que tenía que enseñárselo todo y usted... ¿Es que nunca le habían robado? No, ¿por qué? Me pregunto qué es lo que se suele preguntar en estos casos. Supongo que se ha habido testigos. ¡Anda! Mi nuevo compañero. Puede que él haya encontrado algo. Vaya, no he encontrado nada. Venga, nuevo. Ve a dar una vueltecita por los cubos de basura. Vale, viejo, y tú ve a volar tu cometa. Quizás has olvidado que estás de servicio. ¿Y entonces por qué me das órdenes, compañero? Es una orden de Vika. Vale. Ese es el problema. A los tipos grandes no os gusta que os dé órdenes una tía. O quizás si os gusta, tenéis fantasías sexuales, ¿o qué? La negación del problema es un síntoma en el psicoanálisis. Mira, primero, Vika no es una tía y sobre todo para ti es Victoria Sirgifna. Segundo, ella es nuestra superior y nuestra jefa. Y tercero, si resuelve solo una mínima parte de los crímenes que ella ha resuelto, entonces, y solo entonces, quizás empiece a respetarte. Bien. ¿Vas a trabajar o no? Oye, Robinson Crusoe, ¿has visto un bolso blanco? Ha caído la cartera sin querer. A la mierda. Tome. No es el mío. ¿Y qué? También es blanco y tiene broches de metal. Ábralo. ¿Qué es esto? El dinero. 30.000. Y algo más para el maquillaje. No lo entiendo. ¿Cuál es el problema? Hay un bolso y está el dinero. ¿Qué más quiere? No lo quiero así. ¿Para qué vino a la comisaría? Era un regalo de mi prometido. Murió el año pasado en un accidente de coche. Tengo muy pocos recuerdos de él. Sabía que no lo encontrarían, pero tenía que intentarlo. Ya veo. Vale, Dania. No me lo creo. ¿Lo has encontrado? No es el mío, no lo quiero. Muy bien. Pues entonces tendrás que seguir buscando. Habla con los yonkis de la zona. Pregúntales si han visto algo. ¿Dónde puedo encontrarlos? Busca en tus contactos. Seguro que conoces a alguno. Aquí tienes la dirección. Calle Kirpichny 6, apartamento 9. Creo que podrás encargarte. ¿Tenéis intereses comunes? Jejeje.
han hablado bien de ti. Quiero hacerte unas preguntas. Adelante. Vale. Vete a la cama. Mamá, ¿tienes miedo? ¿Alguien te ha asustado? No, claro que no. ¿Me estás mintiendo? No te estoy mintiendo. Es por ti, por quien estoy preocupada. Igar. Igar. Cariño. Mi hijo. Igar. Mi niño. Igar. ¿Pensaré? Lo siento, hay código de vestimenta. ¿Qué? No puedo dejarle pasar con esa ropa. ¡Él ha entrado! ¡Soy policía! Enséñeme su placa. Joder, me la he dejado en el coche. Gracias, colega. Gracias por venir. ¿Qué ha pasado? Nada, cosas de la policía. Espera, ¿tienes problemas con la poli? Estás, está en casa, tu padre lo arregló todo. ¿Problemas con la poli tienes tú? ¿Qué dices? Ahora soy poli, ¿eh? ¿De qué estás hablando? Mi padre me ha buscado un trabajo. ¿Hablas en serio? Por supuesto, y estoy en shock. Espera. ¿Y la boda? Mi padre se calmará. Y después nos casaremos.
Vale, vámonos. ¿A dónde? Tengo que cambiarme. A mi padre. Pero fuiste tú quien me defendió. Vamos. Espera. ¿Qué haces? Edgar, ¿qué haces? Si tanto te apetece, solo tenías que pedirlo. Te habría dado. ¿Qué te pasa? ¡Edgar! ¡Suelta! ¡Suéltame la mano! ¡Edgar, déjalo! ¿Qué estás haciendo? ¡Edgar! ¿Se te ha olvidado que ahora soy policía? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, soy policía. No lo pillo, todavía no es mi fado y ya me estoy imaginando cosas. Sí, lo he prometido a mi padre. Entonces, ahora... ¿No puedo hacerlo delante de ti? Al menos podrías. Haberme llamado. Ah, ya entiendo. Mi hermana me dijo que estabas bien, por eso no te llamé. ¿Tu hermana? Sí. ¿No podías haberme llamado tú? ¿Eh? Menudo amigo. Solo has venido a este antro para meterte una raya. Todo esto te importa mucho. ¿A dónde quieres llegar? No te comportas como un buen amigo. Ya. No, ¿verdad? ¿Tienes alguno mejor? ¿Qué? Que si tienes un amigo mejor. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Todo iba bien. ¿Qué ha cambiado? He pensado en qué pasaría en el futuro. Así que quiero que me prometas que lo vas a dejar. No es heroína. Y no soy un adicto. Demuéstrame que no lo eres. ¿Contento? Quiero que me des tu palabra. ¿La tienes? Lo vas a dejar ya mismo. Lo voy a dejar ya mismo. Me has dado tu palabra. No la rompas. Le has obligado a decirlo. ¿Me equivoco? No deberías ser tan rotundo. Si soy blando, lo perderemos muy rápido. Edgar. Edgar, ¿a dónde vas? Edgar. Muy temprano, Sakalovsky. ¿Ya se va? Podemos hablar. Hasta luego. Mira, necesito que me hagas un favor. Para. Para. ¿Y bien? ¿Me reconoces? No te lo tomes a mal. La poli me lo pidió. No podía decirles que no. ¿Lo entiendes? Devuélveme mi documentación. ¿Y mi móvil? El móvil lo vendí. Y lo demás lo tiré. Tienes 30 minutos. Los chicos te ayudarán. Levanta. Voy. Sí. Una cosa más. Alguien de tu barrio le robó a una chica un bolso blanco. Fue uno de los tuyos. No fui yo. Me da igual. Encuentra el bolso. Cuanto más rápido, mejor para ti. Vamos. ¡Milagro! El bolso ha aparecido. ¿Qué pasa? ¿No te alegras? Sí, pero no de verte a ti. Tendrías que estar en la cárcel. Tendría que estar de luna de miel. No buscando en cubos de basura ni inconsciente por culpa de un yonki. ¿Te estás quejando? ¿Es duro el trabajo? Pues déjalo y vete. El único que lo está pasando mal aquí es Dania. Si no encuentra la pistola, abrirán una investigación mañana. Priyanikov podría saberlo y ahí se acabó todo. Y es algo que nunca te perdonaré. Así que será mejor que te largues de aquí. Lo siento por Dania. Vamos, rápido.
Los dos. Capitana, he encontrado el bolso. ¿A nadie le importa? Genial. Tenía padre y su madre trabaja de noche. Había estado en casa de una amiga. Cruzó la carretera corriendo. ¿Alguien vio el coche? El conductor huyó. No hay testigos. Todavía. ¿Signos de violencia? No. Id a preguntar. ¿Dónde está el coronel? Allí. Sakalovsky, ven. Estás. No puedes abrir la puerta. Hermanita. ¿Quién llama al puto timbre? Será algún imbécil. ¿Sí, Igar? ¿Eres tú el que llama a la puerta? Un momento. ¿Dónde está ese? ¿Quién? ¿Tú? Mozeta. Oh. ¿No te dije que dejaras las drogas? Idiota. ¿Qué ha pasado? ¿No lo sabes? Si lo supiera, no te preguntaría. ¿Volviste solo anoche? ¿Sí? No me acuerdo. ¿Te drogaste ayer? No tanto como los pilotos alemanes. Ven aquí. Mírame. ¿Recuerdas algo?
Recuerdo que voy a vomitar. ¿Dónde está tu coche? ¿Qué coche? ¿Dónde está su coche? Igar. Solo tenía 9 años. Estaba volviendo de casa de una amiga, cruzando la calle por el mismo camino que la discoteca. Tu hermano, con sus drogas, seguramente ni se fijó en ella. Solo tenía 9 años. ¿Alguien lo sabe? Sí, yo lo sé, tú lo sabes y a lo mejor él también. No me acuerdo de nada. ¿Qué hacemos? Tenemos que lavar el coche y llevarlo al taller. ¿Qué, Igar? Nada. Solo estaba mirando. Creo que no te reconozco. ¿Y qué quieres? Es mi hermano. ¿O es que quieres que deje que acabe en la cárcel? Venga ya, Igar. Es tu amigo. Me dio su palabra de que iba a dejar las drogas. Igar está enfermo. Estoy enfermo. Necesito una clínica, no la cárcel. Tuviste elección, pero la niña no la tuvo. Te doy 2 horas para que te entregues. Igar, estás loco. 2 horas. Sí. ¿Puedo pasar? Hola. Hola. ¿Ha pasado algo? No, solo algo bueno. Hola. Muchas gracias. Ojalá hubiera más policías como usted. Gracias. No hay de qué. Lo siento, lo mínimo que podía hacer era venir a darle las gracias. Adiós, gracias. Adiós. Cuídese. Wow, 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 wow. ¿Qué quiere? Thank you.
invites a la boda. Pero una copa estaría bien. Ahí tienes tu copa. Buenas noches. ¿Qué quieres? Hierba. Que la disfrutes. Muchas gracias. ¡Alto contra la pared! ¡No te muevas! ¡Soy compañero! Quieto, no te muevas. Díselo. ¡Ostras! Disculpa. Estábamos haciendo una redada, ¿sabes? Sí, ya veo. Hemos pillado a uno. Estamos solo dos. De acuerdo. Oye, ¿nos haces un favor? ¿Podrías sacarlo tú fuera? Nos esperan ahí. No estoy de servicio. ¿No vas a ayudar a tus compañeros? Claro. Cogedle. Tú. ¿Fumas? No. Qué fiesta más aburrida. ¿Te vas? Se ha hecho muy tarde. ¿Ah? Pues sí. Es muy tarde. Buenos días, chicos. Sokolovsky. Buenos días. ¿Ya has llegado? Has sido el primero. Bien hecho. ¿Qué? Perdone. Coge la llave del oficial de servicio. Debajo del cuadro. Era un regalo de cumpleaños. Perdona, estaba entrenando. Se lo regalé yo. ¿De dónde viene ese olor?
¡Buen chico! Mira, está hablando. ¡Buen chico! ¡Te estoy interrogando! ¡Qué listo eres! ¡Te estoy interrogando! ¿Ya ha empezado a cantar? Eso parece, teniente Correll. Habla tanto que ya no podemos tenerlo en la sala porque repite todo lo que decimos. Madre mía. Hemos decidido llevarlo al depósito de pruebas. Permiso. Adelante. ¡Triánico! No vuelvas a tocar nunca más lo que no es tuyo. Sin problema. Sí, señora. Sí, señora, sin problema. ¿Nos tomas el pelo? No. ¡Au! ¿Has cogido alguna vez una aguja? ¿Has cogido una aguja? ¡Hala! Ya está. Radiónoma. Sí. ¿Dónde? Ya vamos. ¿Lo verás ahora cuando sales? Seguro que no. Buenos días. Hola. ¿Dónde va el niño? Cállate, disimula. Qué malo soy. Sí. Quédate, ya verás. ¡Sorpresa! ¡Mira, el niño rico se ha picado! Dame un segundo. Nos va a reír. ¿Quién ha sido? Ni idea, tío. Gracioso. Hola. Anda, venga, tira. Si sigues bebiendo, te vamos a despedir. ¿No he bebido? Sí, seguro. Menudo pestazo has dejado. Me he mareado y todo. Hola, doctor Petrovich. Hola, Victoria. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Os habéis traído a un novato? ¿Cómo lo sabes? No es difícil. Queríais gente nueva en plantilla y a todos los novatos les asustan los cadáveres. Es el hijo de un pez gordo. ¿Qué remedio? Bueno, aún así hay que centrarse en el trabajo. Sí. A primera vista parece que se ha caído desde algún lugar elevado. Si ha sido un asesinato, murió antes de caer. Le haremos algunas pruebas de sangre y analizaremos el contenido de su estómago. ¿Algo importante? Nada importante. Algo de dinero en los bolsillos. Ni móvil ni documentación. Uh-huh. ¿Hora de la muerte? Hace 90 minutos. Un guardia escuchó un ruido y vino hacia aquí. Demasiado tarde para un suicidio. A estas horas es cuando todos los delincuentes se juntan. Eso lo dejo en tus manos. Yo solo he venido a hacer mi parte. ¿Te encuentras mal, niño rico? Era una chica guapa y joven. Algún chiflado como tú le habrá hecho esto. Después de coquetear e ir de la mano a todos lados, decidió dejarla tirada. La pobre no lo superó y se ha tirado. O alguien como tú no la cuidó bien y la tuvo a pan y agua hasta que decidió tirarse por una ventana. ¿Ah, sí? La gente como yo no hacemos eso. Los que son como tú hacéis sentir despreciables a los demás. Por desgracia, muchas veces termina en tragedia.
Estás muy bien informado, jefe. La experiencia lo es todo. Si trabajases tanto como yo, también la tendrías. Pero solo estarás una semana como máximo. Luego, papi te dará una palmadita y te perdonará como si nada. Espero incluso que sea en menos tiempo. Suele perdonar rápido. Enhorabuena. Aún no está claro si ha sido un suicidio. Ve al edificio. Sakalovsky irá contigo a revisar. Iré solo. Tiene que aprender. ¿Y qué hago? Llorar hasta que te pongas azul. Chécate, lo explicará. Dania, vamos a hablar con el guardia. ¿Qué buscamos? Escúchame bien. Lárgate. ¿A dónde? He dicho que te largues de aquí. ¿A dónde? Iré por aquí. ¿Y la pistola? Llevamos 2 noches buscándola. La lluvia la debe de haber arrastrado. Escribe un informe. Tendré que informar a Priánikov. Nos estamos quedando sin tiempo. Hoy van a comprobar las rejillas. ¿Qué rejillas? Las que dan al alcantarillado. Normalmente suelen limpiarlas cada cierto tiempo. Seguro que está ahí. ¿Y si no? No puede haber desaparecido. He visto los planos y estoy convencido de que ha ido a parar ahí. Mañana ya serán 2 días. Si Priánikov se entera, tendremos problemas por no informar. ¿Y si la encuentro? ¿Para qué el informe? Cometiste una estupidez. No es culpa mía, es imbécil. Lo sé, perdóname, lo sé. Vic, dame hasta mañana. Si pasa algo, le diré a Priánikov que no sabías nada. Eso no serviría. Solo lo empeoraría. Nada puede ir a peor. Eso es cierto. Estoy seguro de que está en la rejilla. Vale, vale. Gracias. Hay que trabajar. ¿Por qué no volará la gente? Dime, Zeka, ¿cómo está tu loro? De vacaciones. ¿A qué te refieres? De retiro espiritual. ¿Qué? Vamos a centrarnos. Sí. Como ya os dije, la muerte sucedió cuando... Adelante. Os presento a Vladimir Sakalovsky. Es el padre de Igar. Capitana Radionova. Es la jefa de su hijo. Victoria. Un placer. Bueno, pues aquí es donde trabajamos. Pasaba por aquí y quería saludar. Espero que no os moleste que Vladimir se quede por aquí un rato. ¿A mí sí? Solo me interesa la opinión de los demás. Genial. Estaré fuera. Por si... ¿Todo bien? Solo quería ver cómo trabaja mi hijo aquí. Va así, así. Jugueteando, correteando por los pasillos, siendo malo con los profes. Korolev. ¿Iván Petrovich? Sí. ¿Por dónde íbamos? Los resultados de la autopsia. Sí, claro, los resultados. Muestran una alta probabilidad de que estuviese viva antes de caer. Uh-huh.
No hay drogas ni alcohol en sangre. Y el estómago estaba vacío. Y además, estaba embarazada. De 4 meses y medio. Ya veo, gracias. Bueno, yo... me voy. Tengo mucho trabajo. Adiós. Adiós. Bueno, puede ser suicidio o un suicidio forzado y también asesinato. ¿Vosotros qué opináis, eh? Tenemos que identificarla. Te encargarás de eso, Dania. Zeka, tú comprueba en la base de datos casos similares en los últimos 10, 15 años. No ha sido un asesino en serio. Habrá que comprobarlo. Igar, ¿qué opinas? ¿Qué opino? Pues... yo opino que tú y yo sobramos aquí, papá. Mira toda esta gente maravillosa. Mira a Yevgeny, que colecciona imanes para la nevera. Dania, Danil... Danila. A Danila le gusta hacer punto. A Victoria, coser. Y luego estoy yo con mis cosas. ¿Cómo se supone que encajo en esta familia feliz, eh? ¿Papá? ¿Papá? Contéstame. Lo siento. Adiós. Adiós. Siempre igual. Veamos las fotos. Cuidado, no vayas a vomitar. Yo he visto esto antes. ¿El qué? La pintura en las uñas. ¿En qué uñas? En las de mi novia. Pues averigua dónde se hace la manicura. Puedes enseñarle la foto. Espera, Vic, ¿de qué habláis? ¿De manicura? Llévate la foto. Infórmame en un par de horas. Venga, a trabajar. ¿Lo has hecho? Pues claro. Aquí tienes la factura. No tengo tiempo para leerla. ¿Cómo lo han hecho al lado de la comisaría? Reventar las ruedas. Son unos sinvergüenzas. No sé por qué te sorprende. Madre mía. ¿Qué haces aquí? No quiero verte. ¡Lárgate! ¡Nos has traicionado! La culpa es de Stas. ¿Y tú ya no? ¿Cuántas veces te he salvado? Yo no he matado a nadie. Stas no quería matar a nadie. Pero lo hizo. Y tú me has roto el alma mía, a mí y a nuestro futuro bebé. ¡Fuera! ¿Quién te ha hecho las uñas? ¿Qué? ¿Quién te ha hecho las uñas? Estás de broma. Es para el trabajo. ¿Así que por eso has venido? Dímelo. ¿A ti? Sí, no te diré nada. ¿A dónde crees que vas? ¿Qué haces? Dame mi teléfono. Necesito su número. Dame mi teléfono. Marina Manicura. Esto es por mi hermano. Me enviaré el número. Y esta es por mí. Te lo he pedido por las buenas. Tú ya no eres humano. Eres de la poli. No te importa la gente. ¡Lárgate! Enhorabuena. Encajas allí a la perfección. Buenas tardes. Buenas. Échale un ojo, como te dije. Sí, sin problema.
¿Dónde está Victoria? He encontrado el número que me pidió. Capitana Radionova. Tengo el número y la dirección. ¿Qué pasa? ¿No lo queréis? Sí. Y también queremos que te canses de la vida. Drogas, discotecas y chavalitas. Y todo para que al final llegues a los 30 y descubras que tu vida no vale nada. Y entonces te pondrás una soga al cuello y te ahorcarás. Y yo estaré aquí sonriendo. Porque encontraré en la base de datos a un tal Sakalovsky. Por desgracia, por ahora solo encuentro a una Anna Sakalovskaya. Será cuestión de esperar. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué aparece ahí? Un caso de suicidio. ¿Qué dice ahí? Quita las manos. ¿Qué pone? He dicho que quites las manos. ¿Qué pone ahí? He dicho que te quites. Pero déjame. ¡Apártate! Ella es mi... ¿Quién es? ¿Quién? ¿Un familiar? ¿Eh? ¿Quién? Ah, así que es tu madre. Por culpa tuya y de tu padre, ¿eh? ¡Basta ya! ¿Qué está pasando? Se está pasando de la raya. Quiere utilizar la base de datos. Es para uso del personal. Necesitas permiso. Solo quería ver un archivo. Necesitas permiso. ¿Qué hay de la manicura? Prometiste averiguarlo. Teléfono y dirección. Diga. Sí, está aquí. Vale, se lo digo. Te están esperando en la jaula. ¿Sí? ¿Y dónde está? En el zono. Pregunta ahí fuera. Gracias. Llevo aquí 2 horas. No sé por qué. Ya veo. Radionova ha dicho que vayas donde la manicura y que no montes alboroto, ¿está claro? ¿Te da miedo coger el metro? ¿Prueba? No creo. Tú verás, si llegas después que yo, tendrás problemas. Ya llega tarde. ¡Yevgeny! ¿Por qué no alquilas un coche? Es muy cómodo. Es sin alcohol. ¿Quieres un poco? Imbécil. No pareces un poli. A mí tampoco me gustan. ¿Y yo parezco uno? Pues sí. ¿Conoces a esta chica? Oh, Dios mío. Eso es que sí. Se llamaba Anastasia Glatsunova. Sí, tengo su número de teléfono. Vale. Bueno. ¿Dónde vamos? ¿Dónde se encuentra el peligro?
sale. Sube, te acerco hasta el metro. Quiero hablar contigo. ¿Qué? ¿Qué te crees? ¿Que esto es un circo? ¿Todo el día de cachondeo? ¿Te diviertes? Yo no diría eso. A quien no le hace ni pizca de gracia es a Dania. ¿Sabes en la que se ha metido por haber perdido la pistola? Le pueden condenar si alguien comete un delito con ella. Así que reza por tu vida para que Dania encuentre la pistola. ¿Y si no? Entonces tu padre no podrá ayudarte otra vez. Lo prometo. Pesado. Vámonos. ¿A dónde, señor? ¿Conoces algún buen restaurante de sushi? Quiero cenar con mis nuevos amigos. Contratado el señor Igar. Sokolovsky. Ese ricachón engreído se cree muy listo, ¿eh? Señorita, no puede quedarse aquí. Vístase. Deje que le ayude. Una hoja aquí. Otra aquí. Me cogeré esto también. Lo siento. Perdón. Madre mía. ¿Cuánto sushi? ¿Dónde está su ropa? Allí. ¿Allí? Sí. Hola. Teniente coronel, permiso para informar durante la pausa para cenar. Esto. ¿Sabe qué? No puede. Preséntese en mi despacho. Vístase. Ah, Yevgeny. Sí que debías tener mucha hambre. Te he traído unos palillos por si querías. ¿Sabes por dónde te puedes meter los palillos? ¿Qué está pasando? Ve al despacho y así podrás ver lo que está pasando. ¿Qué haces? Tenías un pelo que no se quitaba. ¿Qué? Pero ahora está mucho mejor. A Averianov. Cuéntamelo. Priyanikov me ha despedido. Por traer chicas desnudas a mi despacho. ¿Qué chicas? La de la cena. ¿Y qué pasa? Victoria, olvídalo. Yevgeny, no te preocupes. Ha sido culpa mía. Yo me encargo. Vamos a ver qué pasa. ¿Se puede? Vengo a hablarle de lo de la chica desnuda. No ha sido culpa de... No, mi general. En la televisión. Sí. De acuerdo, mi general. De acuerdo, señor. Sí. Vengo a contarle... toda la verdad. ¿Qué verdad, Sokolovsky? La chica no era de Averianov. La contraté yo. ¿Por qué? Pues es de un bar de sushi y la contraté para que él pudiera comer sushi encima de ella. Esto es una comisaría. Lo sé, es un poco aburrida y solo quería alegrar a los chicos. ¿Te lo pasas bien? No. ¡Pues claro que no!
Esperaba que durases aquí un par de semanas. Tu padre estaba preocupado cuando vino aquí pensando que se había pasado. Arréglalo con él y lárgate de aquí. Sería lo mejor. Para mí, sí. Para los demás, sí. Y para ti. Piénsalo. Ahí viene. Felicidades, Yevgeny. No estás despedido. Yeah. ¿Debería agradecerte el favor? Un poco. Aquí trabaja gente adulta. Es la última vez que te lo digo. Tengo que ser igual de exigente contigo que con los demás. Venimos a trabajar, no a divertirnos. ¿Lo entiendes? Claro. Otro día no cenamos juntos. Tenemos información sobre la víctima. Vino a vivir a Moscú hace un año, a través de una compañía llamada Comfort. La destinaron como empleada de hogar para una familia. ¿Vamos para allá? Eso es. Volveremos al anochecer. Tú conduces. Podemos tardar menos. Es la última vez que hacemos esto. ¿Estás segura de que es aquí? Estoy segura. ¿Kim? 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 ¿Ya has estado aquí? Ajá. Genial. Kim. Y yo preguntándome quién estaría en mi jardín. Pero si es el mismísimo Sakalovsky, en persona. ¿En qué vendrás la próxima vez? ¿En un submarino, quizás? ¿Quién sabe? ¿Qué tal? Bien. Capitana de la policía Radionova. ¿Tienes problemas con la policía? No, es uno de los nuestros. ¿Disculpe? Igor trabaja con nosotros. ¿Quién? ¿Igor Sakalovsky? Disculpe, no me lo esperaba. ¿Lo sabe papá? Sí. No hemos venido para hablar de Igor. ¿En serio? Adelante, por favor. Bueno, amigos, ¿qué tal un poco de vino? Estamos de servicio. Entiendo. Entiendo. Bueno, ¿en qué puedo ayudarles? ¿Conoce a esta chica? Robar vasos es... Vika. Aquí hay saliva de Denisov. Y ella estaba embarazada. El test de ADN puede decirnos quién es el padre. ¿Quién es? Verónica. ¿Qué ha pasado? He visto irse a la ambulancia. Hola, usted debe ser... Su mujer, sí. Entonces puede que conozca a esta chica. Sí, es mi antigua asistenta. ¿Qué le ha pasado? ¿Quién iba en la ambulancia? Igor. Verónica, era Petrovich. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Le ha dado un infarto. ¡Tendrías que habérmelo dicho antes! No tenías por qué decirlo.
¿Es su mujer? Ella no le puede ayudar. Solo los médicos pueden. Quería preguntarle sobre Glatsunova. No das ni una, tío. Vale. Ya debemos tener los resultados de sus llamadas. Después iremos al hospital. ¿Sabes cuál es? Sí, sí. Disculpadme. Hola. Sí, te llamé yo. Ya sé que estás bajo tierra. ¿Cuándo se sabrá? Vale, seguimos en contacto. Adiós. Nada aún. ¿Llamo a un taxi? Podemos ir en tren. Así verás cómo vive la gente normal. Niño rico. Ya. Dos veces en un día. Pues sí que es raro. Y encima al lado de la comisaría. ¿Hasta qué hora trabajas? Bueno, tratándose de clientes como tú, a la hora que sea. Seguimos en contacto. Espero tu llamada. Que aproveche, Zeka. Perdón. He estado investigando las llamadas más frecuentes de Glatsunova de los últimos dos meses. Pues a sus padres en Sarátov. Elemental. Sí, pero en los últimos días ha llamado a este número en muchas ocasiones. ¿Has llamado? Sí, aunque no contesta. ¿Puedo? Yo también sé usar el teléfono. No hace falta que hagas mi trabajo. Quiero comprobar algo. ¿Comprobar el qué? Me resulta familiar. ¿Deniso? Sí. Estoy segura de que él es el padre del bebé. No me hace falta ni el test. Lo cierto es que todo encaja. Iba a sitios carísimos, más de lo que podía pagarse con su sueldo. Dime, Sakalovsky, ¿qué opinas de la moral de tu amigo? No es mi amigo, Yevgeny. Es colega de mi padre. ¿A dónde llamo por última vez? A una clínica prenatal. Ve allí. Nosotros le haremos una visita a Denisov. Vamos. Prueba la bolita verde. Está deliciosa. Sí, fue a visitarles. Iban a hospitalizarla, pero entonces se fue. El diagnóstico que le dieron fue... muerte fetal. Vámonos. Sí, disculpe. Qué tío más raro. Doctor Petrovich, necesitamos los resultados del feto. No sé por dónde buscar. ¿Ya los tiene? ¿Y qué? Ya veo. ¿Y bien? Hay restos de conina en la sangre. ¿Cocaína? Conina. Es un alcaloide, un veneno orgánico típico de la cicuta. ¿Eso es un tipo de hierba? Sí, crece en los bosques y todo. Igar, ¿vienes? Sí. Y por favor, no se niegue. En su estado, no es recomendable que hable. Hablaré. Pero, señor... Es mi decisión. Hablaré. Bien. No. Solo con Igar. Siéntate cerca. Me cuesta hablar. ¿En serio? ¿Estás con la policía? No me lo puedo creer. Te conozco desde hace 10 años. Es tu decisión, al fin y al cabo.
Dame agua, por favor. Gracias. ¿Sabes? Dicen que el primer amor es de Dios y el último del diablo. Yo no sé qué tipo de amor sentíamos, pero me volvía loco. Ya sé que tengo a Verónica e hijos mayores, pero no podía evitarlo. Cuando Verónica se enteró, se puso celosa, pero no me importó. Cuéntame, ¿qué sabes de Anastasia? La encontraron donde las obras. Muerta. Sigue, cuéntame. Venga. Se tiró desde un edificio. Estaba embarazada. Sí. De 4 meses y medio. Sigue. Es todo. Igar. Eres un buen chico, pero mientes muy mal. ¿Qué me ocultas? Cuéntamelo. El niño, el feto, estaba muerto antes de que lo hiciera. ¿Qué más? Nada. Igar, mírame a los ojos. Habla. Vamos. Han encontrado conina en su sangre. ¿Se lo has dicho? No. No se lo digas. No se lo digas. Será lo mejor. Por favor, dame un día para que me encargue de todo. Por favor, Igar, por favor, no se lo cuentes. Yo ya se lo advertí. ¡No lo hagas! ¡Márchese! Váyase, por favor. Míreme. Que me mire. Cuéntame. Me ha preguntado lo que sabíamos. ¿Qué más? Ha dicho que la quería y que el hijo es suyo. ¿Ya está? Sí. De acuerdo. Vuelve al trabajo. Yo iré después. Vale. Vic, deja que te lleve. No me hace falta. No me cuesta. Puede que le hables así a tus ligues, pero yo soy tu jefa. ¿Y tú qué? ¿Qué eres sin tu padre? Has venido de rebote. Si crees que te voy a tratar mejor que al resto, te equivocas. No me gustan las broncas en el trabajo. ¿Te queda claro? Uh-huh. Ha llamado y me ha pedido. A mí también. Quiere que recuerdes lo que te dijo. Es un buen amigo mío. No sé lo que ha pasado, pero si puedes ayudarle. Hay cosas más importantes.
¿Qué quieres? Saber cómo murió mamá. Su coche se estrelló. Se durmió un instante. Según contaron los médicos, murió en el acto. Qué interesante. ¿Y por qué en su caso pone que se suicidó? ¿Me has dicho la verdad, eh? ¿Por qué deberías saberlo? Sí. ¿Para qué? Total, ¿solo soy su hijo? ¿Qué derecho tengo? Un niño de 7 años no necesita saberlo. Un niño no tiene por qué afrontarlo, ¿no? Ningún niño a esa edad debería saber que su madre se ha suicidado. Muy bien. ¿Y cuando el niño crece, qué pasa, eh? Entonces dejaste de preguntar. Yo dejé de preguntar. Y tú seguiste bien callado. Te convenía. Porque detrás de cada suicidio siempre hay un motivo. No grites. Y tú no mientas. Me has mentido todo este tiempo. ¿Querías que me hiciese poli? Me convertiré en un buen policía. Esa es mi respuesta para Denisov. Aquí tiene conina y otras plantas venenosas. Acónito, datura, beleño negro, cornezuelo. Parece el almacén de una bruja. Su mujer es científica. Estudia hierbas venenosas. Me he dado cuenta. El motivo es evidente. Celos. Envenenó a la chica. Una microdosis de conina. Bien calculada. El feto sufrió una parada cardíaca y la chica se sintió indispuesta, típico en embarazadas. Por lo que no le dio importancia. ¿Ves lo que hacen los ricachones como tú? ¿Eh, Igor? Cualquiera puede. Tiene mucha razón. ¿Recordáis al profe de gimnasia que el año pasado salió del bar y...? ¿Ya has terminado? No, necesito ayuda. Novato, ven. Zeka, ve a ayudarle. De acuerdo, jefa. Denisov, ¿te pidió que estuvieras callado? Que le diese un día y nos contaría lo de su mujer. ¿Crees que porque es rico es mala persona? ¿Sabes por qué te pidió un día? Necesitaba tiempo para desmantelar la casa. Sin pruebas, no podemos acusar. ¿Por qué nos lo has dicho? ¿Por qué no esperaste? ¿Qué más da? No os importo. ¿Qué más da lo que os pueda decir yo?